Conmigo, con ustedes, dos de los Piura. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan los muchachos? Santiago y Juan Cruz, ¿cierto? Así es. Exactamente. El jopo de Juan Cruz es inconfundible, ya se sabe. Qué bueno que ya sea inconfundible, la verdad que es un gran logro para mí. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo está Barba? Totalmente. ¿Qué cuentan ustedes? ¿Todo bien ahí? Súper bien, la verdad que justo nos acabamos de encontrar y con muchas ganas de esta entrevista. Yo también, yo también. Saludo ahí a los de Marco, saludo a Juan Mango, felicidades a Juan, muchas felicidades, les manda ahí besos también. Como decía recién, estuvieron los Piura ternados, más que ternados, era una multiterna. En los últimos premios Gardel que se entregaron el viernes pasado, arranco por ahí porque es coyuntural, más que nada, ¿no? Dale. Fue reciente, entonces encaro por ahí. Estaban ustedes, estaba Diego Frenkel, Anahí Arias, Emisor, un hombre también con una trayectoria y un recorrido. Mistol Team, no los conozco, no les conozco. Los de Marco y Canal Pop. Y el ganador fue Hernán Cattaneo con un set, Sunset Strip. Entiendo que es uno de sus sets que hizo en el hipódromo y tal. ¿Cómo les pega el tema? Bueno, es un premio de las disqueras, se dice, ¿no? De la industria. Que estén en el radar ya significa algo y es importante, pero. Digo, hubo un poco de contradicción en esto de que no sé si todas las producciones del mixtape o del set ese de Cattaneo eran producción propia, ¿no? Tiene algo de habría que hacer otra categoría nueva. Digo, ¿cómo la ven esa? ¿Vas vos? Bueno, un poco lo que dijiste eso. Hay muchas aristas en todo lo que fue la nominación. Primero, para nosotros fue un privilegio representar a la música electrónica en la Argentina, ¿no? Que es como lo que hacemos y lo que siempre quisimos y a lo que apuntamos. Personalmente con Hernán, una admiración enorme. Hemos ido a sus fiestas, hemos sido parte de hasta del Sunset Strip. Entonces, ya estar, no sé, no quiero decir competir porque no es una competencia, pero estar ternado con él fue enorme. Y respecto a esto que decís del mixtape versus el set, sí nos hizo un poco de ruido, no vamos a mentir. Fue como, bueno, es un set. Y obviamente hay producciones de él, con Sound Exile, creo que son también otros productores. Sí. Y ahí nos pusimos a analizar, bueno, ¿qué se considera hoy un disco de música electrónica en Argentina o para la industria discográfica argentina, ¿viste? Entonces, uno se replantea un poco de esas cosas. Quizás me puse a pensar un poco que también haya sido un premio a la trayectoria de Hernán, que realmente se merece eso y muchísimo más. Pero particularmente con este disco sentimos que es un disco, ¿viste? Y no es un disco en vivo. No sé si la categoría fue realmente la más indicada, pero bueno, básicamente eso. Sí, total, no es para generar polémica, pero es bueno repensar las categorías, porque se viene haciendo desde hace un tiempo, está bueno repensarlas un poco más. Y después, por otro lado, creo que eso es una apreciación personal. En general, los premios Gardel terminan siendo algo como decís vos, muy a la trayectoria, ¿no? Como creo que juega muy por ahí. Pero bueno, de todas maneras, felicito a los nominados porque, digo, es interesante que hay como muchas voces, ¿no? Desde Diego Frenkel con su proyecto nuevo electrónico que va a estar haciéndolo este domingo en Niceto Club. Anahí Arias, que es una de las revelaciones para mí, digo, con otra exploración. Y los Piura, que. Bueno, es una terna con la producción del año pasado, ¿no? De 2019. Ahí veíamos hace un ratito la portada del disco, que también es como un terreno en el que, si bien vienen trabajando single a single y remixes, es como un cambio con respecto a los EPs anteriores, ¿no? Con respecto a Duel y sobre todo a Siberia.
más que ver con Siberia, ¿no? Que era más instrumental, que evoca esta cosa que siempre la música electrónica tiene de el futuro o el espacio. Y la verdad que ahora el camino que han encontrado me alucina, ¿no? Una apuesta muy fuerte del disco es que hay muchas voces invitadas. Ya eso es como nada, el doble rol de productores y músicos tienen ustedes, por supuesto. Digo, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerdan que fue ese pasaje, ¿no? De hacer una electrónica más dura o más tradicional o con su sello, pero a volcarse a esto de las colaboraciones, el cruce más generacional. Sí, o sea, un poco lo que buscamos con el disco fue asentar justamente lo que decís, que se entienda nuestro rol de productores y nuestro rol de colaboración con otros artistas. Por eso esa diversidad con tantos artistas y también integramos temas instrumentales e integramos temas que canta Toti, que no está. Así que un poco la búsqueda fue asentar la base de lo que nosotros proponíamos y que estamos proponiendo. Y que seguimos haciendo también, y ahora estamos en otra búsqueda. Pero bueno, la verdad que fue un camino intenso, y creo que se logró y estamos muy, muy contentos con el resultado, la verdad. Es un disco que nos emociona y nos pone muy felices. Total. ¿Hay algo más ahí, Juan, que querías decir al respecto? No, en realidad también era como esta situación de los feats a nosotros nos parecía muy interesante porque Fira es un proyecto súper como abarcativo con muchas influencias diferentes. Y entonces el disco llegó a tocar un poco todo lo que quisimos expresar en ese momento, ¿viste? Y ahora con el que viene, que estamos en proceso, viene por otra búsqueda completamente diferente también. Entonces, lo que tiene la música electrónica para nosotros es esa amplitud tan grande de que todo es posible, ¿viste? Y no cerramos a nada. 100% de una, estoy muy de acuerdo con eso. Creo que si hay algo que siempre se le. La responsabilidad casi que ha tenido siempre la música electrónica es de ser un terreno que nunca se acaba, que siempre se puede investigar ahí, a veces de una manera más orgánica, a veces de una manera más sintética. Pero bueno, ¿qué fue? ¿Cuál se acuerdan que fue algún disparador? Seguro que es una idea que van desarrollando de manera paulatina, pero me imagino como, no sé, los remixes o que tienen un montón, ¿no? Seguía scrolleando YouTube y seguían apareciendo remixes, pero tienen desde Babasónicos hasta, no sé, indios por ahí. ¿Me encontré algo con indios o me equivoco? No, creo que habrá sido banda Los Chinos, Isla, India, que es de Código, que es de otro artista. Quizás haya sido Ah, eso. código, Código, sí. código, es verdad. Bueno, alguno de esos remixes fue como un poco. Si bien hay una cuarta piura que es Barbie Williams, digo, como una voz que también estuvo al frente en momentos importantes de la formación, no sé, como hay un momento que decís, bueno, somos una formación en vivo y también somos productores. Digo, ¿cómo fue esto de empezar a cruzar más colegas, vamos a decirle colegas, no sé, el SAR, un montón de artistas que están en este momento gravitando fuerte? Lo que empezó la relación artística con Barbie fue principalmente porque ninguno de los tres cantaba hasta ese momento. Entonces, vimos en Barbie muchísimo potencial como para poder darle voz a lo que serán nuestras primeras maquetas como productores, realmente eso. Empezamos a usar Ableton en ese año. Ableton es la plataforma con la cual hacemos música. Y nació todo de una forma muy inocente, experimental. Y Barbie tiene una de esas voces que a nosotros siempre nos dejó helado, ¿no? De lo que transmite y de lo profesional que es ella en todo. Y bueno, ella empezó a cantar con nosotros a modo experimental y de repente sentimos que empezó a haber como una mínima repercusión, al menos como para empezar a tocarlo en vivo, ¿viste? Y después ella se fue a Berlín y ahí nos empezamos a Ah, replantear la situación de, bueno, ¿cómo seguimos con nuestra música?
y en parte de ahí nace Siberia. Y paralelamente empiezas a nacer lo que es el primer disco con la voz de Toti mucho más protagonista en lo que sentí, en lo que sería nuestra formación de tres. Pero también sentíamos que faltaba como un condimento que, de otros colores. Y ahí nace, nacen los feats con Justo, con El Zar, con Lucas on the Woods, con Sura. Y bueno, principalmente por eso, más para buscar una pluralidad de voces, ya que la música también pedía un poco más eso, ¿viste? O al menos lo que queríamos mostrar en ese momento. Claro, es como que nace de algo muy lúdico en el cual le fuimos dando forma a partir de que empezamos a trabajar un poco más duro en todo esto. Entonces, por eso la pluralidad de cosas que uno se va encontrando cuando busca Piura, cuando escucha Piura. Y también eso nos encanta, digamos, como esa diversidad de cosas nos emociona y nos hace sentir que podemos seguir haciendo lo que querramos y es como súper libre en algún aspecto del proyecto. Sí. Me encanta. Cuando dicen Toti es Tomás Seibani, que es también la guitarra y voz en muchos temas o en algunos de los temas. Tampoco voy a decir que canta en muchos temas porque temo confundir algunos con los invitados o con los feats, ¿no? Que es, me gusta y lo emparento un poco con el, si bien tienen otro sonido, por supuesto, con una búsqueda que hace también Poncho, que ha definido bastante su identidad entre el rock y la electrónica, ¿no? Por distintas cuestiones de sus integrantes, pero sobre todo porque han invitado a muchas voces de lo que sería el rock argentino, ¿no? Bueno, han trabajado con productores internacionales, digo, Medicine Egg, pero quiero decir que le han puesto voz a las canciones de Poncho muchos artistas. ¿Sienten así como afinidad y pertenencia con otros colegas? ¿Con quién se sienten? Hablan en paz, como dirían los babasónicos hace mucho, los Piura. Bueno, la realidad es que con todas las personas que colaboramos generamos un lazo muy, muy fuerte. La cuestión de colaborar de una manera fría no es algo que sintamos y siempre como que tenemos la necesidad de generar un lazo de amistad con las personas que estamos trabajando. Entonces, todas las personas que aparecen en nuestras producciones son personas que nos llevamos increíble y compartimos momentos zarpados. Así que bueno, eso, estamos. Y también hay más allá de los feats, también han habido como trabajos más también individuales de producción con, por ejemplo, el hijo de Justo, que va a venir ahora solista, que estamos laburándolo juntos, con Lucas on the Woods. O sea, es como que también trasciende más de los feats. Y también algo muy interesante está pasando con la movida de La Plata, con los chicos de Varese, que también tienen como este cruce mucho más electrónico live que se viene ahora. Y también con los Peces Raros, sentimos que compartimos bastantes cosas en ese aspecto. Ellos de un lado mucho más rockero, más oscuro, pero también es como que es esa temática de una performance electrónica, pero también humana, ¿no? Entonces diría que son esos Encanta, sí. Sí, los amigos. sí, con La Me Plata gusta, me gusta. hay un lazo muy fuerte con La Plata. Sí, está también B-Sides, que estuvo este fin de semana en un Back to Bailar con Jhumber Vera Rojas. Es increíble, ya que lo mencionan, la escena esa platense. Peces Raros ha hecho una fecha en Niceto un martes y fue un golazo, digo, ¿no? Martes a la noche, trasnoche. Muy bien. Ahí estaba viendo algo que quería preguntarles, voy a hacer un poco de Genius Lyrics, ¿no? Como preguntarles por algunas frases de las canciones que por ahí las entendí mal, pero Okay. bueno, no importa. No, pero... De Rumor. Hay una frase en Rumor que dice: soy un robot de los que nunca se aburren. Soy un rumor. ¡Ah! Soy un rumor de los Okay. que nunca se cumplen. Esa No, es. soy buenísimo, soy buenísimo. Es hora de que me haga un destapacañerías en las orejas. Bueno, me encanta, lo escuché así y lo seguí cantando así, por supuesto, no me da, no, canciones locas. ¿Qué pasa cuando las letras no son de ustedes? Digo,
¿Cómo es mejor dicho, cómo es la escritura de las letras cuando tienen que ponerles voz otras personas, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Está buenísimo lo que decís porque al trabajar con todas las colaboraciones que venimos desde que empezó Piura, cada uno tiene un proceso creativo súper diferente. Y principalmente con las letras y con las melodías de voz, le damos mucha libertad al cantante de que exprese lo que quiera, pero siempre, finalmente, se hace como una curaduría de todos. Se van como reforzando ciertas palabras o ciertas melodías. Y quizás está muy presente su esencia, porque también es lo que nosotros buscamos, ¿no? Como que el cantante realmente dé su impronta en su totalidad. Pero siempre hay una curaduría, porque somos productores y porque nos dedicamos a eso. Y han habido algunas letras que fue realmente escrita entre todos. Entonces termina pasando ese híbrido de que, pero siempre estamos todos en todo, la verdad, en el proceso. Me gusta porque también otra característica es que mayormente cantan, son letras en español, digo, ¿no? Como otro de los tabúes que logró romper la electrónica Nak & Pop. De animarse a que no es necesario cantar en inglés, ¿no? Digo, ha llevado un tiempo también eso. Sí, incluso a nosotros nos pasó, lo primero que sacamos fue en inglés, y teníamos como la situación de escucharlo y sentir lo que tenía que ser en inglés, y después darnos cuenta de que no, en español queda increíble, suena increíble, y hasta de hecho ya lo sentimos como mucho mejor. De hecho, hacerlo en inglés nos resulta muy raro, es como ajeno en algún aspecto. Sí. Y algo, me gusta. Algo bastante copado es que a partir del remix de Banda Los Chinos de Isla, dijimos, ok, se re puede hacer algo en español y que quede como realmente nosotros queremos, ¿viste? Claro. Y después entendimos que hay demasiado talento y hay demasiada buena música en español, ahora más que nunca, como para seguir haciéndolo en inglés. Fue tipo, ok, es por acá. Y salió después, como dice Santi, muy naturalmente, y ya hasta como causa un poco de rechazo pensar en una letra en inglés, ¿viste? Como que no somos nosotros, la verdad. Se entiende. Para mí es como reconecta muchísimo más con todo lo que está pasando. Hemos nombrado algunas bandas como Banda Los Chinos, El Zar, Brother también ha cantado un tema, y Lucas and the Bulls. Digo, me parece que eso los deja como en el plano de la panorámica perfectamente, y en definitiva son canciones electrónicas, digo, total. Me parece que va muy para ahí, y les quería preguntar si después, yo me encontré que hay una sesión de Atempera, puede ser que es como, Atempera es un tema que está como al final, una de las canciones que está al final del disco, pero también hay una sesión o hay un mixtape, ¿puede ser? Es un club set que se nos ocurrió cuando arrancó la cuarentena, se nos ocurrió una manera de quizás volver un poco a unirnos como en la situación de baile o como de unión con la gente, fue armar un club set, o sea, un mixtape de nuestros temas, como ejecutados en vivo todos unidos, sin parar, digamos, en formato DJ set. Y le pusimos Atempera la Distancia de nombre. Atempera la Distancia. Un poco tiene que ver con la imagen y con lo que genera el set, y con lo que estaba pasando en ese momento, como que cerraba por todos lados. Y fue eso, es un set de 35 minutos. Todas canciones nuestras, todas pegadas, y es como las ejecutamos en vivo también. Es mucha referencia de lo que hacemos nosotros en vivo. Perfecto, me sirve un montón. Esperen que quiero fijar, a ver si puedo fijar. Soy malísimo con esto, pero quería poner acá Piura. No se vayan, ¿eh? Estamos hablando con Juan Cruz y con Santiago. Ellos son dos de los Piura. Nos falta Tom, que también es, también, ahí está, lo logré, creo, ¿eh? No lo puedo lograr, perdón. Me cuesta un montón. Que también ha dirigido el video de Voy a Verte, ¿puede ser? Sí. Toti tiene su propia productora que se llama Cándido, y de hecho ha filmado varios videos de muchas bandas grandes de la escena. Y Voy a Verte, creo que fue su primera experiencia como director. Así que sí, así fue. Me re sirve, me vale un montón. Ahí la gente desde Zárate
les está tirando amor. Ah, estamos viendo. Suma. No teníamos los comentarios abiertos. Qué bien. Un saludo. Sí, un saludo para Zárate. ¿Han tureado bastante los Piura? ¿Se han podido mover? Así, local, digo, La verdad que fuimos a varios lugares. Fuimos a varios lugares muy lindos. Estuvimos en Corrientes, estuvimos en Rosario. ¿Qué más hicimos? Así que no sé, Buenos Aires. La Plata, obviamente, sí. Mar del Plata también. Mar del Plata varias veces. Y bueno, por acá en Capital hicimos muchísimas. En Capital, ya en 5 años del proyecto tocamos por casi todos lados en Capital. Total. Pero sí tenemos mucha ganas de viajar mucho más, ¿no? Bueno, cuando pueda hacer. Cuando se pueda. Claro, lo pregunto por no tanto por Cholulo, sino más bien porque está esta cuestión de los productores que tampoco les gusta salir tanto del estudio. Y me pregunto si tiene que ver un poco con ustedes, digo, que se sienten más cómodos rodeados de todas sus cuestiones técnicas y tecnológicas, o el momento del vivo, ya les sintieron ese gusto también. Sí, totalmente. O sea, nosotros somos muy bichos de laboratorio, como vos bien decís, pero el vivo es algo que es físico, ¿viste? Es como la energía de la gente, la energía del subwoofer, el sistema de audio, ¿viste? Se genera una adrenalina que yo particularmente no puedo encontrar en otras situaciones que no sea tocando, ¿viste? Una emoción, una ansiedad. Yo, antes de salir, sean 10 o, no sé, 30 millones de personas, yo voy a estar hiper nervioso, ¿entendés? Tipo como... Sí, sí. Es algo muy, muy hermoso que ahora se está extrañando de horrores. Pero es mega necesario. Porque además también te curte mucho a nivel la producción, porque vos podés ver a la gente bailar o no en situaciones que vos pensabas que iban a pasar o no. Entonces es como que cae una gran ficha de cómo también pensar en lo que viene, ¿viste? En base a lo que la gente va sintiendo. Y de hecho, el club set, el de atender a la distancia, son temas que también están intervenidos gran base a eso que estuvimos viviendo, ¿viste? Tipo, ok, podríamos ejecutar ese track de una forma mucho más contundente, o modificar ciertas cosas, o achicar, o agrandar, ¿entendés? Y nada, eso es bastante clave. O sea, el vivo realmente enseña muchísimo. Sí, es algo a lo que le dedicamos, la verdad, que mucho trabajo. Casi el mismo trabajo que le dedicamos a las producciones, o al trabajo de estudio, le dedicamos al trabajo en vivo. Porque además creemos que cuando Piura toca en vivo, despliega una faceta distinta, muy distinta, se pone todo más rockero, más dance, se pone todo más humano también, porque ejecutamos en vivo instrumentos, yo toco el bajo, el sinte, Juan toca el hi-hat, el pad y vocals en vivo, Tuti está tocando la guitarra, se genera una humanidad que cuando vos estás escuchando las producciones quizás falta un poquito de eso y el vivo te lo da, entonces es como algo súper potente que tiene el vivo, yo lo extraño un montón ahora. Sí. Y además hay errores, muchos, ¿entendés? Entonces es como que tipo, no sé, desde la variación de las cosas que ejecutamos, hasta a veces equivocarse, por más que sea equivocarse, tiene como algo, ¿viste? Ah, ok, están tocando, ¿viste? Porque entiendo que quizás haya muchas personas que no saben realmente qué estamos haciendo ahí arriba, porque sale tanta cantidad de data, y somos 3, que decís, tipo, ¿qué está pasando? Y yo voy ejecutando muchas pistas en tiempo real y modificando cosas de lo que sale de la computadora. No es solamente un play que corre, digamos. Claro. Sandy también desde su lado. Hay mucho seteo detrás, sí, de todo lo que es el vivo, ¿viste? Que a nosotros nos divierte también muchísimo hacer. Sí, sí, siempre buscamos eso, que se entienda de que estamos ejecutando y no sea una performance que decís, ¿qué están haciendo? O sea, no es Kraftwerk, que quizás están ahí sentados y disparando cosas y que no sabes qué están haciendo. La idea es que... No sabes si están, tampoco sabemos si están. Claro, la idea es que vas a saber la piedra y entiendas que hay gente que está ejecutando instrumentos, está haciendo música. Claro. Perfecto, me sirve. Hay un tema que está dando vueltas, que es Palabras al Viento, puede ser que se llama, o estoy matando otro no, de los no, no, clásicos. Lo dijiste perfecto. Bueno, Palabras al Viento es un poco, es un adelanto de lo nuevo que están trabajando. ¿O es un simple que quedó, es reciente? Por eso digo, si me pregunto si es un simple o ya están mostrando las cartas. Es una gran pregunta. Mirá,
Viste que el disco se suele cerrar, al menos de nuestra parte, como bien decíamos antes, que es súper abarcativo y con muchos estilos diferentes. ¿Creemos ahora, hoy, mañana, no sé, que es un single diferente a lo que viene el disco? Porque el álbum nuevo viene bastante por otro lugar. Con otro tipo de audio, con otro tipo de intención, con otro tipo de emoción también. Quizás sutilmente más corrido del pop. Entonces, uno puede englobar las canciones cuando ya tiene un poco el mapa en su totalidad, ¿no? Perfecto. Tampoco tienen presión, digo, al ser, digo, los dueños de la pelota, no es un disco que están produciendo para alguien más, es un disco propio. No. Nos tomamos el tiempo y nos tiene que encantar a todos por igual y tiene que quedar increíble. Y además, con todo lo que está pasando también, es muy difícil también planificar algo y, no sé, sacar un disco en este momento es complicada la decisión. Creo que quizás nosotros lo que venimos haciendo es sacando singles un poco para ir sacando material y mantener un poco todo activo. Total, total. Estaba recordando un poco la portada de Mineral, que no sé si es uno de los primeros trabajos, es de 2015, y tiene un arte muy hermoso de Alex Levington, que puede ser una roca rodeada de unos plásticos, es como un diálogo otra vez entre lo sintético y lo orgánico, que ya se anticipaba. La dualidad de las portadas de Siberia y Duel también, ¿no? Una pluma, que es todo eso que uno a veces piensa o asocia a la música electrónica, etéreo, liviano. Han trabajado un montón. Y finalmente, en Piura, el disco del que arrancamos hablando recién, hay una chica, hay una modelo en la tapa, Lucy, creo que se llama. Lucy. ¿Por qué esa idea de empezar a corporizar Piura y no dar la cara a ustedes tres? Ahora estás tirando una serie de preguntas realmente increíbles. Como vos bien dijiste, el proyecto evolucionó y cambió. Y lo que fue en su momento Mineral fue diferente a lo que quisimos expresar en Piura. A nivel diálogo, a nivel concepto, a nivel todo. Y nos tentaba mucho la idea de personas y de una foto, que en primera instancia iba a ser un abrazo entre dos personas, pero después algo muy maravilloso que es trabajar con Gonzalo Lipas, que también estuvo nominado a los Gardel y que trabajó con Marilina y con un montón de artistas más. Es que hacemos una seguidilla de fotos conceptuales y después quizás la que fuimos a buscar no es. Y es otra que salió mismo en el momento. Entonces, la tapa del disco también es como ese impacto entre... Es como ese color naranja del atardecer, y un poco la noche, y un poco una fiesta, y un poco también lo excéntrico del vestuario de ella. Es como que eso para nosotros fue Piura, al menos lo que nosotros quisimos expresar. Paralelamente también hicimos una sesión de fotos de prensa, que son las que están en internet hoy. Pero bueno... En principio es eso, ¿viste? Quisimos ir por un lugar más real y siento que cada vez Piura va siendo mucho más real y si bien coqueteamos mucho con la ficción o con lo etéreo y todo eso que estuviste mencionando antes, va a un lugar mucho más ahora carnal y directo, se puede decir, digamos. Y entonces sentimos que la imagen también tiene que acompañar mucho ese proceso, ¿viste? Total, me alucina, me gusta. Va, o sea, el camino es claro, el camino que vienen recorriendo es claro. Por ahí yo lo junto todo en una sola pregunta y parece que hicieron 180 grados y no, la verdad que no. Voy a brindar ahí con ustedes, a pedido de Fede Arancibia. Salud. Salud, amigo. Una gran persona, un gran trabajador, a quien tengo el gusto de conocer de hace mucho tiempo. Y siempre está del lado del bien. Viste que a veces en la noche se terminás cruzando con unos tremendos vampiros y qué sé yo, ¿no? Ahí está Fede. Justo se mencionó eso antes de la entrevista. Sí, sí. Justo eso mismo. Fede alabó eso mismo de vos, justamente. Ahí estamos, trabajando por el bien y por la cultura. Han estado arriba del escenario de Niceto Club. Seguro, no sé si también en el Humboldt, que es la sala B, digamos, de Niceto, aseguraría que sí, pero
Es probable. Entonces les quería pedir una impresión desde la mirada del artista, desde arriba del escenario, y algo que hayan, que recuerden que hayan ido a ver desde abajo del escenario, en la sala. Niceto para nosotros y para creo que la gran mayoría de las bandas emergentes es como un templo. Quizás sea como el obras de antes, ¿viste? Es tan maravillosa la energía que se vibra en ese lugar como espectador y mucho más como artista tocando, ¿no? De los recuerdos que yo tengo, creo que el más fuerte es hacer el teloneo a Years and Years, que fue el sideshow de Lollapalooza. Que eso fue realmente un sueño, es tipo Niceto explotado y la energía de la gente, como acompañando mucho lo que era también Piura, ¿viste? Como celebrando mucho cada uno de nuestros tracks. Fue un show que diseñamos muy cuidadosamente, con el tiempo específico, con todo perfecto, y salió soñado. Soñado. Extrañamos mucho ir a Niceto. Después, como usuarios, no sé, la cantidad de fiestas, desde La Invasión hasta Club 69. Fuimos a ver artistas como, no sé, Keitranada, Bonobo, Bonobo fue un show increíble. DJ Kotze, toda gente que a nosotros nos inspira mucho. Entonces, Niceto es como más en nuestra semana a semana. Y es algo que realmente se añora muchísimo hoy. Pero bueno, como vos bien decís, todo el mundo está pensando en llenarse un Niceto, o en ir a Niceto, o en tocar en Niceto. Es como que lo hermoso de Niceto y al mismo tiempo lo que me parece un poco triste es que solo sea Niceto como el epicentro de eso, ¿viste? Porque hay tantas bandas, tantos lugares que podrían ser como Niceto en ese aspecto. Pero bueno, siempre el que encabeza las situaciones está ahí en Niceto. Redundante. Voy a llorar, voy a llorar. Es No. que genera una calidez increíble ese lugar. O sea, es tremendo, es Sí, tremendo. sí, sí. Yo recuerdo fechas épicas también, muy bueno que hayan sacado a colación ese sideshow de Years and Years que fue clave. Y me imagino eso, como el público que entiende que llegar a acompañar una banda así es un reconocimiento importante para ustedes. ¿Han tocado en el Lollapalooza que 2019 o 2018? 2018, 2018 fue. Fue igual una fecha que no se hizo porque llovió y se cambió Ah, la fecha. fue casi la fecha del Casi en Lollapalooza. Lollapalooza. Llegamos a ir, llegamos a entrar, pero suspen. Siempre suspen. Qué bueno, quedamos en. Bueno, este año también hubo un montón de gente que no llegó a Sí, tocar, qué sí. clavo, ¿no? Terrible. Sí. Está Claro, todo se voló volando. todo, se había volado todo, esa fecha que Voló se había volado todo. todo. Para allá me voy a bajarnos un quilombo. Explotó todo. Pero bueno, como bien dice Fede, para los que no saben, Federico Arancibia es el manager de Piura, todo pasa por algo. Y quizás también esa fue la causa por la cual nosotros hayamos tocado con Years and Years. Entonces es como, no sé si hubiera celebrado más tocar en Lollapalooza a las 12 y cuarto de un domingo o realmente estar con la energía de Niceto lleno, ¿viste? Y Claro. me quedo con eso al final. Realmente es como 100%, mejor. muy de acuerdo. ¿Han tocado en el Luna Park? ¿En qué circunstancia? Hay un tema cortado ahí que está buenísimo con Barbie. ¿Qué había sido eso? El Luna Park fue en 2016, fue en el marco de una producción en la que estaba trabajando Fede. La fecha se llamaba Moloco Fan Fest y tocamos ahí, fuimos como uno de los shows que abría el festival, digamos. Y fue increíble. Fue Eso increíble. es increíble, Fue ¿no? increíble, El sí. Luna, digo, el Luna ahí ya real, que tiene No, y además Piura años. tenía. Piura tenía tres fechas en vivo. 3 meses de vida, ¿no? Tenía tres, Cuatro o sea, nosotros meses. sacamos nuestro primer pendo en diciembre de 2015 y en marzo sucedió un Luna Park y fue como, uff, ¿qué pasó acá? Como hicieron. Soñado, soñado. La reverb del lugar, era como, estamos tocando en un estadio, no se Sonaba, entendía nada. el kick sonaba, era Sí. increíble, era hermoso. Sí. Eso me imagino, no sé, por ejemplo, ahora me acuerdo de Coral Casino, que tocó antes de Disclosure, Disclosure. y también, ¿no? Como, viste, esas cuestiones de que ocurren porque se dan las cuestiones, se conocen las personas, las bandas dan el ok, tocan, y es una bomba, por lo menos verla desde el escenario, me imagino, ¿no? Una sala. Es que
lo loco de ese, de esa fecha en particular es como que empezás a hacer música un día en tu habitación tus amigos y de repente estás tirando una en Luna Park, ¿viste? Es como todo muy random, pero todo en la vida de Piura es muy random. Entonces, realmente lo celebramos mucho. Me alucina. Me sigo acordando de momentazos o de grandes momentos y estoy pensando un poco, les quiero hacer estas dos últimas para ir redondeándolo. Qué grande la de Rumor, soy un robot que nunca se aburre. si necesitan un letrista, me llaman. Por favor. Ya te estamos llamando. No. En Voy a Verte, que el video es. Aclárenme esto, el tema es de 2018, es como si fuese sido un corte, digamos, ¿no? Del disco, ¿puede ser? Okay. Sí, el primer corte. Sí. El primer corte, ahí va. El video es buenísimo, me gusta porque el baile ocupa un lugar central, también hay como el vudú, hay una cosa de titiriteros muy, muy interesante, muchas capas de mensaje, pero lo asocié con otro grupo que le da mucha, aunque es una banda, nada más digo, nada más y nada menos, como Jungle, que le da mucha cabida al baile. El video me hizo pensar así, al toque. Total. ¿Son bailarines los Piura? La verdad que yo soy un tablón. No me muevo, pero solo me muevo cuando estoy pasando música o estoy tocando, pero realmente yo no bailo nada y no sé si los chicos son un poco más. Yo amo bailar. Yo he ido a Club 74 solo a bailar funk muchas noches de mi vida. Soy muy fanático. No bailo bien, pero amo bailar particularmente. No, se trata de eso, por supuesto. Sí, sí, sí. De bailar como si nadie nos mirara, así dice Jory Hulkonen. Es de lo más lindo que hay de bailar. Total, ahí está. Bueno, el video es alucinante, si no lo han visto, busquen ese video, Voy a Verte en el canal de Piura, es muy lindo, y es el video que dirige Tomás, encima. Sí, Toti bueno, se encarga de todo el audiovisual en Piura. Ahí va, porque luego han reemplazado, o por ejemplo, muchos de los temas del disco, las piezas visuales son más como jugadas de foto fija, con algunos cambios pequeños, digo, va un poco más por ahí, ¿no? Más la videoinstalación, ponele. Sí. Eso reflejaba mucho también visuales que hizo Alex Levington para los shows de Piura. Entonces, decidimos, o sea, ¿por qué no utilizarlas para los video? No sé si son videolyrics, pero sí creo que son videolyrics de los tracks. Porque la verdad que su trabajo es alucinante y quedan bien con lo que hacíamos. Y bueno, también salió el video de Palabras al Viento, que es el último, que también lo dirigió Toti. Así que eso, por ahora. Perfecto. Y después me encontré una pieza que es muy rara, que es también de este año, que es Porquería Fina, con Favo. Sí. Muy simpático, muy, muy lograda la idea de esa gelatina. ¿Cómo salió ese cruce, esa colaboración? Favo es amigo nuestro de hace ya varios años. Yo produje muchos tracks para él. Santi mezcló casi toda su discografía. Y bueno, nada, somos realmente amigos. Entonces, nosotros también veníamos de un lugar quizás un poco solemne, se puede decir, desde el disco, o quizás como mucho más como grande. Y teníamos ganas de pillar como esta situación un poco más Porquería Fina, ¿no? Y Favo tenía, o sea, a la perfección daba con ese perfil, y fue un track que salió realmente en un día. Fue tipo muy fresco, ¿viste? Y nosotros también, o sea, escuchamos mucho Anderson .Paak, Mac Miller, toda esa data medio R&B, pero también con productores de música electrónica, de hecho, que uno es Pomo, que somos fans de él. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer esta cruza? Y salió perfecta, nosotros la mega recontra disfrutamos, la verdad. Me encanta para unos DJ set bien freestyle de música actual argentina, va para re adelante. Total. Entonces, Porquería Fina, Palabras al Viento, son algunos de los trabajos más recientes, como trabajos propios. ¿Con quién están laburando ya más en rol de producción últimamente, o algo que puedan comentar que está por salir en breve? Yo en lo personal estoy trabajando con Justo, con su disco solista, Justo de Silvestre de Naranja.
Con Isla de Caras también estoy empezando a trabajar. Y así, quizás gente conocida de la escena, por ahora con esos dos. Y, me bueno, encanta. Y también con los pibitos. Hicimos un remix de un tema de los pibitos, que está ahí por salir. Otra bandaza. Y excelente. Este hippie que está acá arriba es Tito del Águila. Estoy charlando con los Piura, que son... de lo más fresco y de lo más sólido que van a encontrar hoy en el panorama actual de música argentina, como banda, ¿sí? Como banda, ¿sí? Hacen música en vivo, no se los pierdan. Y hacen música por adelante y por detrás, ¿eh? Porque también están en el por detrás de un montón de música que está sonando. Les agradezco un montón por haberse conectado. Y gracias. Así, van, así, que no baja eso. Gracias también a Fede Arancibia. El país necesita científicos ingenieros que dejen de robar con la música. Sí, no queremos más científicos que roben con la música. Estamos hartos, para eso están los músicos. Vamos. Muchas gracias a ustedes. El arte de la que corta. Son músicos que esclavizan robots para robar con la música. Yo ya lo sé eso. Nunca paremos de robar. Siempre. Y si van a robar, arróbenme, porque también necesito... Gracias, fuera, de verdad. Gracias, un placer, gracias. Un placer, y la pasamos muy bien. Le agradezco mucho. Un beso enorme para ustedes, un beso para Reining TV, a Fede Arancibia, un crack, un jugador, para los de Marco, unos que estaban ahí, para la gente de Monsieur que estaban en España saludándonos. Esperen, ¿hay algo en agenda que quieran decir que se viene y yo me estoy perdiendo? ¿O estamos tranqui de agenda? No, bueno, en agenda está el remix de Los Pibitos, que está ahí, y va a suceder, y el disco que lo estamos haciendo. O sea, no hay una fecha, pero va a suceder. Va a suceder. No, lo esperamos desde ya. Hey, que tengan una buena semana, y en cualquier momento nos cruzamos por aquí o por allá. Gracias, Tito. Tito, un abrazo grande. Un abrazo.